Comenzamos con un personaje que comenzó a mostrarse en el torneo de ascenso hace 9 años y fue el máximo artillero de dicho campeonato en el 2008-2009. Estas actuaciones le permitieron llegar a la élite del fútbol profesional, pero recién en este 2012 logró la consolidación que tanto deseaba. La referencia es para el Oso Pando, que está bien abrazado al gol y todo parece indicar que terminará con la supremacía foránea en la lucha por ser el máximo artillero del torneo nacional. Él es Andy Pando, el goleador del Real Garcilaso, la sensación del torneo y goleador también del campeonato local con 19 goles. El tanto que anotó en Moyobamba, donde su equipo cayó 2-1, fue el décimo de Pando en los últimos 13 partidos. Además, convirtió en 18 juegos distintos a 12 equipos diferentes, incluidos los tres grandes. La U lo sufrió en Cusco y en Lima. Solo Cienciano, León y San Martín se salvaron de la eficacia del Cholo Pando. Los números demuestran que va por la ruta correcta para convertirse en el máximo artillero de esta temporada. Y si esto llega a suceder, se rompería una racha de 4 años sin que un jugador peruano se lleve el premio de goleador. Mucho menos difícil aún imaginar que le lleguen propuestas. Y es que el gol, aquí, en Argentina o en Europa, cuesta. Por ello, al margen de la cifra en la que llegue, sería bueno para Andy Pando y para todo el fútbol peruano que el premio al máximo goleador no salga de casa.